son los momentos tal vez más emotivos de la gestión, porque la gente que recibe nada menos que los papeles de su casa siente una satisfacción muy grande, porque en la mayoría de los casos son muchos años de estar viviendo en el mismo terreno, en algún caso heredado de sus padres o de sus abuelos, muchas veces orientados por el propio gobierno, que les dijo que se instalen en la zona del oeste o del norte de la ciudad, y ahora estamos llegando con los papeles, que significa un trabajo de muchos profesionales, de primero hacer los relevamientos sociales, después la mensura, después la inscripción definitiva del terreno y finalmente la escritura, porque lo que estamos entregando ya son los títulos de propiedad definitivos, que significa para la familia un antes y un después, porque si tienen que mudarse por algún motivo, ya no se malvende la casa o el terreno, sino que se vende al valor que significó esos años de esfuerzo de la familia y esos ladrillos y esas chapas y esas aberturas y lo que significa haber con mucho esfuerzo, en la mayoría de los casos, sin que a la familia le sobre nada, hacer su propia casa. Así que es una manera también de mejorar el barrio. Lo conversamos con los vecinos, estos papeles no se ven, pero el barrio mejora porque los vecinos toman un compromiso diferente y estamos haciendo obras en el oeste y en el norte, especialmente en el norte, en el marco de este Plan Norte que le hemos llamado a una decisión de gobierno de estar más presente en los lugares donde la ciudad creció sin planificación y además de los papeles, como en este caso, hay que entregarle servicios, infraestructura, transporte, educación, oportunidades de trabajo, bueno, las cosas que necesitamos todos para vivir.